Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo van? Regálenme un segundo, inicio el webinar también en el Facebook Live y ya estoy con ustedes otra vez. Bien, listo. Ya está todo. Vale, inicio un poco antes el webinar porque quiero mostrarles algo. Y es que antes de cada sesión, saben que tenemos sesiones de domingos a miércoles 7:30 p.m. hora Colombia, yo estoy escribiendo los artículos por la mañana. Los artículos tienen mucho que ver con la sesión que programamos para esta hora. Entonces les voy a mostrar uno de ellos, ese lo escribí hoy, que es una hipótesis que teníamos bajista para el eurodólar por debajo de los 1.1731, ¿sí? El eurodólar puede llegar a la paridad si sigue por debajo de la zona de soporte. Saludos para Víctor, para Fernando, Andrés, Ruth, ¿cómo estás? Y para David, un alumno mío, qué bueno tenerlo acá, David. Bien, entonces, ¿dónde consiguen estos artículos? Pueden entrar a TICMIL Español. Acá pueden ver, mi nombre es Sebastián Hernández. Todos los días estamos haciendo artículos, entonces tienen mucho que ver con lo que vamos a hablar. Hoy, pues a pesar de que vamos a hablar de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, vamos a entender, pues para aquellos que no saben qué es la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues dar una breve explicación y entrar en detalle en el análisis técnico de cómo operar este tipo de fundamentales. Recuerden que nosotros, pues yo personalmente no suelo operar fundamentales por el hecho de que es muy arriesgado, psicológicamente es peligroso, existen riesgos como es el desliz de precios y demás. Pero sí podemos evaluar algunas estrategias técnicas a priori en cuanto a las operaciones. ¿Listo? Entonces, acá tienen mis artículos y también me han preguntado mucho que dónde quedan grabados estos videos. Entonces, les voy a mostrar. Ustedes entran a la página en YouTube, seleccionan TICMIL, los videos, y los primeros que hice, que fueron 20, se llaman estrategias y técnicas de trading. ¿Vale? Entonces, aquí aparece la fecha. Este, por ejemplo, fue el 2 de diciembre. Acá está 4 de diciembre. Y bueno, ahí pueden encontrar no solo videos míos, sino pues de todos los colaboradores que hacen webinars con TICMIL. Ahí quedan todos. ¿Listo? Entonces, quería mostrarles eso porque me lo han preguntado mucho. Ahí tienen entonces los artículos. Les recomiendo mucho que los lean porque les van a servir bastante para cada sesión. Por acá Judith comenta que el euro sigue quieto. Bien, ahorita lo revisamos. Parece que va a ser la operación de la semana, un corto en el euro dólar. Ya lo revisamos porque la hipótesis se ha mantenido muy estable. Corrigió en H4, pero bueno, ahora revisamos bien en la gráfica qué es lo que está sucediendo. Listo, ahora sí podemos empezar entonces. Vale. Me confirman, por favor, que estén viendo la pantalla y que el sonido esté bien. Me dijo Judith que cuando se conecta desde el celular, generalmente no se oye muy bien. Entonces, no sé, les recomendaría si pueden estar desde un ordenador, desde su portátil, pero me ha pasado que mucha gente me dice, no, no se oye muy bien desde el celular. Parece que es un problema del celular ya como tal. ¿Listo? Ah, ok, sí, bien, vale la aclaración. Por Facebook, porque por GoToWebinar se oye perfecto. Es por Facebook que desde el celular no está como muy bien la señal y demás. Pero bueno, empecemos entonces, como siempre, con el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias, CFD y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Recuerden que la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, sencillamente son temas educacionales y educativos, perdón, temas educativos y todo lo que revisamos acá simplemente constituyen hipótesis y temas relevantes para los mercados financieros, ¿vale? Entonces, muchos de ustedes habrán visto en los diferentes calendarios económicos, para aquellos traders que apenas estén empezando en este mundo, también para los avanzados, que una de las noticias
económicas más relevantes que tienen los mercados financieros a nivel mundial. Es la decisión de tipos de interés que presenta la Reserva Federal. Bien, primero que todo, ¿qué es la Reserva Federal? Fue creada en 1913 por la Ley de Reserva Federal. Esto surge en respuesta a la política monetaria que necesitaba Estados Unidos para precisamente controlar las situaciones de inflación. Entonces, ¿quién escoge al presidente de la Reserva Federal? Que en este momento es Jerome Powell, se escogió en febrero de 2018, fue Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es quien escoge. Vale, entonces Jerome Powell es el actual presidente de la Reserva Federal y dentro del organismo que compone la Reserva Federal encontramos el Comité Federal de Mercado Abierto, que es el FOMC por sus siglas en inglés, que es el principal encargado de regular la política monetaria y de ajustar los tipos de interés que tanto afectan a los mercados financieros, no solo los mercados de divisas, sino también materias primas e índices bursátiles. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver en detalle, yo hice una revisión técnica del pasado de todas estas noticias, cómo afectan a los diferentes pares. Vamos a ver cuáles sufren más efectos de volatilidad. ¿Cuáles divisas específicamente? Yo, cuando solía operar datos fundamentales, siempre operaba dos divisas y generalmente le pegaba una revisión a un índice bursátil, el más importante de todos, que es el Standard & Poor's. Entonces, vamos a mirar. Bien, entonces, ya que sabemos qué es la Reserva Federal, ya hemos visto en una clase de temas fundamentales cómo afecta la economía a la decisión de tipos de interés, pues entonces podemos avanzar. Los datos se publican 8 veces al año. Bien, esa reunión se realiza entonces con esa periodicidad y cada vez que se publican, pues ustedes saben que hay muchísima volatilidad en el mercado. Esto sucede porque la noticia afecta mucho al mercado de valores. El dato estimado es que se mantenga en 1.75%. Como bien saben, el 30 de octubre, que fue la última reunión antes de la que tenemos esta semana, el FOMC decidió bajar las tasas, cosa que no sucedía desde el 2008, ¿sí? Ellos estaban en constante aumento, después las mantuvieron por muchísimo tiempo y bueno, finalmente decidieron bajarla. Entonces vamos también a ver esto en qué nos puede afectar las operaciones en las divisas, en los commodities y en los índices bursátiles directamente. Vale, aquí entonces tenemos una gráfica del dólar canadiense. Entonces, de una vez les voy diciendo, el dólar canadiense es un activo que con temas fundamentales sufre bastante. Y con esto me refiero a que cuando ustedes ven una gráfica de este activo con una noticia que tenga impacto 3 o impacto alto, que en algunos portales de noticias aparece como rojo, este activo es el que más sufre. En cuanto a las divisas que yo reviso, en cuanto a los pares mayores. Bien, esto lo digo por simple práctica, simple experiencia que he tenido en los mercados. El dólar canadiense, cuando tiene una noticia, y sobre todo cuando es decisión de tipos de interés, presenta movimientos exagerados. Aquí un ejemplo, el activo estaba sumamente lateral. Esta fue la decisión de tipos de interés de Canadá. No vamos a hablar de eso hoy, pero pues bueno, tuvo esta gran subida. Y posteriormente, cuando se conoció el dato de la decisión de tipos de interés para Estados Unidos, miren lo que pasó. El activo generó una vela muy volátil, una cola de techo, ¿sí? Que nos indica entonces simple volatilidad. Ahora, hay muchos operadores que suelen operar, valga la redundancia, este tipo de noticias, ¿sí? Algunos, digamos, hacen una especulación a corto plazo, otros una especulación a largo plazo, pero finalmente lo que buscan predecir es el movimiento futuro del mercado. Yo creo que a corto plazo esta es una situación muy compleja, ya que hay muchos factores que afectan el hecho de operar fundamentales. El primero de ellos es que cuando ustedes operan este tipo de noticias, recuerden que la liquidez cae a niveles extremos. Y esto hace que cuando ustedes ejecutan la operación no se les compre donde ustedes quieran o se les pueda saltar el stop loss. Ayer alguien me mencionaba que le había pasado eso, que se le había vulnerado el stop loss, no se le había respetado. Y esto es sumamente normal, esto es un desliz de precios y no depende tanto del broker, ¿vale? Puede que ustedes transen con 7 o 8 brokers al tiempo.
y en los 7 u 8 les puede suceder. Les digo esto porque a mí me sucedió en mercado bursátil operando futuros, que se supone que la cámara de compensación siempre asume la contrapartida y estas situaciones no suceden y me ocurrió operando un fundamental en el dólar australiano. Entonces, siempre que tengan una estrategia de fundamentales, tienen que revisarla muy bien. Ya vamos a ver cuál sería mi consejo a partir de mi experiencia para este tipo de operaciones. Siempre alineando patrones técnicos. Vale, entonces, como se pueden dar cuenta, el dólar contra el dólar canadiense en esa situación del 30 de octubre, pues tuvo una gran subida representada por estas dos velas, eso fueron casi 100 pips. Y posteriormente viene y hace esta cola de techo marcando volatilidad. No ocurrió lo esperado. Si ustedes leen artículos de analistas, de economistas y demás, de temas de finanzas, se dice que cuando la Reserva Federal hace un recorte de tipos de interés, pues lo que sucede generalmente es que hay muchísima volatilidad en el mercado. Esto no está ocurriendo, o bueno, en ese momento específico no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? No lo sabemos. Lo que tenemos que interpretar es las situaciones que se vienen después de la noticia. ¿Listo? Entonces vamos a ver una siguiente imagen, a ver qué estaba sucediendo. Si nosotros ponemos en contexto todos los pares donde el dólar está como nominador y los comparamos contra los índices americanos, pues tendríamos una correlación inversa, como ya hemos visto en un capítulo de correlaciones. Lo mismo, les repito, para los que no han visto de pronto ese webinar, está en YouTube. Estábamos hablando de las correlaciones no solo entre divisas, sino también entre índices bursátiles. El dólar contra el dólar canadiense sufrió, pues, sencillamente una cola de techo, posteriormente se mantuvo lateral, aquí lo podemos ver, cola de techo, se mantuvo muy lateral, mientras que el índice, el Standard Poor's, perdón, se empezó a tener una etapa alcista. ¿Listo? Esa etapa alcista, pues, duró muy poco, duró, estamos viendo la gráfica en un marco de 1 hora. Y simplemente fueron tres velas alcistas las que tuvo. No fue nada extraordinario. Entonces, al corto plazo, haber planteado una operación hubiera sido un poco complicado porque yo tendría que haber cogido muy pocos pips y mi estrategia tendría que basarse en operar en marcos de tiempo muy pequeños, marcos como el de 5 minutos o 1 minuto. Sin embargo, para una estrategia más a largo plazo, lo que yo puedo hacer es basarme en lo que haya ocurrido en la noticia. ¿Sí? En cuanto a la volatilidad de mercado, como vamos a ver más adelante en otra imagen, y posteriormente predecir qué es lo que se viene para el activo. Para eso tengo que primero identificar la tendencia. Identificando la tendencia, yo ya puedo tener una idea general. ¿Vale? Entonces, acá tenemos otra imagen. Yo hice este ejercicio en la plataforma, me fui, cogí el dato exacto en el momento, la hora exacta. Esto es difícil porque por más de que ustedes en el calendario económico pueden ajustar la hora, pues en la plataforma no aparece la hora como tal. Entonces, bueno, tienen que mirar más o menos como hacer un análisis de volatilidad y bueno, en fin. Aquí tenemos el dólar canadiense en otra decisión de tipos de interés de la Reserva Federal el 31 de julio de 2019 y como podemos ver en este rectángulo azul, miren la vela de rango amplio que generó la noticia. Bien, el activo venía, digamos que, en una predisposición muy lateral. Esta cola de piso comienza a anunciar antes de la noticia lo que podría suceder. Recuerden que antes de la noticia muchos operadores ya empiezan a especular y generalmente aciertan en lo que podría suceder. ¿Vale? Ocurre entonces la cola de piso y posteriormente hay una vela, digamos, de un poco de indecisión, que sería esta vela roja. El mercado empieza a aparecer los ofertantes y ya posteriormente aparece esta gran vela de rango amplio que me define entonces que la noticia tuvo el impacto que se sospechaba. Ahora, ¿qué pasa en estos momentos y por qué mucha gente no suele, digamos, operar estas noticias o, por ejemplo, los técnicos, por qué no lo operamos? Sencillamente porque el spread incrementa bastante. Cuando ustedes abren esta gráfica de 1 hora, ven que el spread es exageradamente alto y pues eso impide muchas especulaciones en cuanto al activo. Bien, después de la subida, pues el activo continúa su rumbo. Ayer hablaba, me preguntaban mucho cuánto puede durar la volatilidad de una noticia. No me acuerdo quién fue el que me preguntó, pero decíamos que puede durar aproximadamente 20 a 25 minutos.
es lo que dura la volatilidad. Después de eso, yo ya puedo buscar un patrón técnico y si la figura se alinea, puedo continuar con mi análisis técnico como lo venía ejecutando normalmente. Bien, ahora, ese mismo día, 31 de julio de 2019, miremos qué ocurrió inversamente con los índices americanos. Entonces, tomamos el más representativo, que es el Standard Poor's 500. Se pueden dar cuenta, hay una vela de rango amplio bajista, ¿sí? Porque el dólar estaba subiendo, por ende los índices americanos tienden a bajar, sobre todo cuando estamos mirando este tipo de noticias. Y esto responde mucho a las acusaciones que le ha hecho Trump a Jerome Powell, el actual presidente de la Reserva Federal. Lo que quiere Trump es que Powell baje los tipos de interés con el fin de que el crédito se abarate y que los exportadores, pues, les convenga tener un dólar bajo. Ahora, Powell tiene que actuar conforme a las políticas económicas y no solo en cuanto a las políticas de gobierno. Recuerden que la Fed es un organismo independiente, pero también es gubernamental. Así que las decisiones no solo se basan en lo que convenga para la política internacional de Estados Unidos. Bien, esto es un tema, digamos, que uno puede estudiar muy a fondo y entender el por qué Powell ha tomado este tipo de decisiones y no ha hecho, por ejemplo, no ha emulado al Banco Central Europeo en cuanto a mantener las tasas en un nivel tan estable como lo están haciendo en estos momentos. También eso responde, pues, a las amenazas que ha tenido Trump con China. Bien, digamos, hay muchas situaciones que alteran el mercado y, pues, la protección en cuanto a la inflación ha sido reducirlas del 2% al 1.75% que tenemos actualmente. Bien, en este gráfico, si ustedes pueden ver en el marco de una hora después de la noticia, sí se marcó un patrón de tendencia bajista, como podemos ver después de la vela de rango amplio. El mercado empieza a reaccionar a la noticia. Recordemos, y ahora lo miramos en un calendario económico, que 30 minutos después de que se anuncia la decisión de tipos de interés, se organiza un comité que lo conforma el FOMC, y 30 minutos posteriormente empieza a haber nueva volatilidad. Eso ocurre en muchos casos. Muchos operadores creen que el activo se va a mover después, inmediatamente después de la publicación de los tipos de interés, cuando muchas veces el mercado espera a que haya ese comité que se presenta 30 minutos después. Esa es una situación que, pues, puede afectar mucho a los operadores. ¿Vale? Entonces, bien, sigamos. Correlación con dólar y los índices, pues un dólar alto, como veníamos mencionando, perjudica a las multinacionales americanas que cuentan con sede en el extranjero. Esto es algo, pues, normal. Por eso es que Trump precisamente está buscando una política monetaria mucho más de reducción, de que la Fed se proponga en los próximos años disminuir los tipos de interés, ¿vale? Y afecta a compañías americanas exportadoras. Entonces, eso, pues, digamos que por eso es que están haciendo esta reducción de tipos de interés. Tenemos esta situación. Ahora, lo que nos interesa a nosotros como traders es evaluar las posibilidades en cuanto a los activos, en cuanto a las divisas y a cualquier activo financiero que nosotros operemos. Para eso, lo que yo tengo que tener en cuenta como un analista técnico es, en primera instancia, ver la tendencia general que tengan, por ejemplo, las monedas, en este caso, que vayan contra dólar americano. Bien, entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos un par como el dólar canadiense, y permítanme ahora acá un momento la plataforma, para que podamos ver entonces un par como el dólar contra el dólar canadiense. Bueno, ahorita miramos este euro que parece que va a dar una operación increíble esta noche. Vale. Yo diría entonces lo siguiente, yo me voy al marco diario y digo, bien, la tendencia después de la noticia del viernes de las nóminas no agrícolas, pues sigue pareciendo alcista, está pegando en una zona de soporte y yo creería, me atrevería a pensar, que la noticia que se viene, la de tipos de interés que se presenta este miércoles, podría ser que el activo venga a buscar este nivel de resistencia. Ahora, mira. Con base en mi experiencia, generalmente cuando las tasas de interés se mantienen estables, cuando no hay un cambio significativo, cuando el dato que en cuanto a la previsión se mantiene estable, el dólar es el que empieza a caer. Se los digo porque yo he operado el dólar neozelandés cuando hacía esta estrategia de fundamentales, de operar directamente el fundamental, operaba el dólar neozelandés
y cuando se mantenía tendía a subir. Era más o menos como la inclinación del activo en la Fed. Ahora, yo ya no hago eso y de verdad que no me gusta, no me gusta plantear esas situaciones porque no me gusta operar en directa la noticia. Por acá me dicen las últimas salidas de tasas las han mantenido. Sí, por eso te digo, o sea, la vez que se bajaron las tasas fue el 30 de octubre de este año y posteriormente se han mantenido y se van a seguir manteniendo pues para los inicios de 2020. ¿Listo? Bien, entonces, si yo me basara en un dato técnico, es decir, en la tendencia del activo, en este caso el dólar canadiense, me convendría que las tasas de interés hicieran que el activo suba. Ahora, esto se los digo. No, yo no puedo predecir exactamente qué va a suceder. Es más, todos aquellos operadores que se atreven a dar una predicción terminan errando porque no hay forma. El mercado reacciona de manera muy violenta y muy volátil ante este tipo de tipos de interés, de tipos de noticia. Bien, ahora, si yo me baso en lo técnico, entonces eso sería lo que me ayudaría. ¿Cómo puedo plantear una operación técnica basándome en un fundamental? Bien, ahí es donde radica la pregunta de los operadores que son técnicos y que no le prestan atención a las noticias, como por ejemplo muchos de los que están acá, estoy seguro que reaccionan así. Bien, vámonos al marco, por ejemplo, de 4 horas y revisamos qué está pasando con el dólar canadiense. Hizo una corrección en precio, como podemos verla acá. Esta corrección en precio me podría estar mostrando un nuevo impulso alcista hasta la siguiente zona de resistencia. Ese impulso lo podría generar ya sea la noticia del miércoles, que será a las 2 de la tarde hora Colombia, o posterior a la noticia. Bien, entonces, si yo tengo un patrón en H4 o en H1 que me permita comprar el activo antes de que se dé la noticia, yo podría abrir una posición y esperar que la noticia, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, me ayude con la subida. Ahora, para que esto suceda, yo necesito ser muy, pero muy cauteloso con el tema del stop loss y mi take profit. Vamos a poner un ejemplo, aunque esto no, o sea, esta no sería la manera de operar el activo, es simplemente un ejemplo para que ustedes puedan ver. Si yo voy a comprar el activo porque pienso que la tendencia se va a mantener y que la noticia me va a ayudar, pues yo podría trazar un Fibonacci, digámoslo así. Lo que les digo, no estamos ante ningún patrón técnico, entonces no podemos afirmar que esto sea correcto, simplemente es un ejemplo. Si este es mi punto de entrada y este es mi punto de stop loss, y suponiendo que el activo empiece a subir, es que no sé por qué no me está funcionando la plataforma de dibujo. No, no está funcionando, pero bueno, no importa. Si el activo empieza a subir, es decir, toca su nivel de entrada y empieza, digamos, a llegar a una relación riesgo-beneficio de 1-1, antes de que se dé la noticia, yo ya puedo esperar que ese impulso me favorezca. Recuerden que si yo ya estoy dentro de la operación antes de que se publique el dato económico, es más probable que sí se me respete mis niveles de stop loss. Indudablemente, el punto de entrada se me va a respetar y no va a ocurrir ese desliz de precios típico de entrar en el momento de la noticia. Y si yo hago un movimiento de gerencia de posiciones subiendo el stop loss a un punto de entrada o bueno, a una zona en positivo, lo más probable es que como la operación ya se está ejecutando, ya está directamente pues en el banco, ya la operación puede que no me falle en cuanto a los niveles que yo establecí. Esa me parece a mí que es la mejor manera de hacer una operación a priori en el mercado financiero, teniendo en cuenta un fundamental. Ahora, si nos basamos en lo que hace después de la noticia, pues sencillamente podemos esperar la formación, el patrón técnico en el marco ya sea de 1 o de 4 horas, 20 minutos después de que se dé la noticia. Eso puede ser. Lo que no deberías hacer, os recomiendo esto por mi experiencia, por un tema psicológico, por un tema también de salud mental, es entrar en el momento de la noticia o perseguir lo que la vela esté haciendo. Hay mucha gente que entonces, no sé, por ejemplo, digamos que esta vela hubiera sido un fundamental. Compran a mercado, ¿sí? Empiezan a comprar en esta zona. Y resulta que la operación, vamos a poner esto acá porque no tengo cómo dibujar. Bueno, acá sí, espérenme. Creo que sí puedo dibujar un momento acá. Bien. Digamos que yo quería plantear una operación en esta zona, ¿sí? Pues resulta que compré y hice una orden a mercado
y se me compró acá. O se me compró acá. O peor aún, se me compró acá. Miren, en esos momentos de volatilidad puede suceder todo eso que les estoy mostrando. Así ustedes ejecuten una orden a mercado. Primero, si ustedes no tienen una buena conexión a Internet, pues eso se va a demorar mientras se envía la información. Y segundo, por más de que tengan una buena conexión a Internet, pues esto tiene que comprarlo alguien. Usted, su orden la tiene que estar comprando alguien en el mercado. Puede que la compren acá, puede que la compren acá, o puede también que se compre en el punto donde ustedes indicaron, dependiendo también el nivel de spread que estuviera surgiendo en ese momento. ¿Listo? Pero finalmente pueden pasar muchas cosas y mi recomendación es siempre que van a operar un fundamental o con base en un fundamental, deberíamos tener en cuenta estas situaciones, o operarlo antes o operarlo 20 minutos después. Por acá, Eduardo Barran, ¿podrías pasar el link sobre el video de correlaciones? Vale. Al final de la clase, bueno, por ahí faltan unos 5 o 7 minutos, lo buscamos acá en YouTube y con gusto te paso el link. ¿Listo? Bien, esa sería entonces una hipótesis alcista para el dólar canadiense, esperando que la noticia me favorezca. Ahora, como les dije, con mi experiencia, la experiencia que yo tengo operando estos mercados financieros, lo que generalmente ocurre después de si la noticia se mantiene como está mostrando la previsión de, por ejemplo, un calendario económico como lo es Investing, pues generalmente el dólar tiende a caer, lastimosamente. ¿Qué otro activo he operado yo aparte del dólar canadiense? El dólar neozelandés me he atrevido a negociarlo en este tipo de noticias. Les digo, no lo voy a volver a hacer, pero pues bueno, lo hice en algún momento. Ahora, técnicamente, ¿qué podemos esperar de este activo? Que haga una corrección, ya sea en precio o ya sea en tiempo. ¿Qué podría hacer que haga esa corrección? Pues el hecho de que la noticia haga que el activo caiga. Bien, entonces, si todo se alinea a lo que el mercado está mostrando, que finalmente recuerden que los precios lo descuentan todo y el hecho de que los precios lo descuenten todo significa que el mercado debería estar actuando conforme a los patrones técnicos y conforme a los datos fundamentales. Si todo se alinea, este activo debería hacer una corrección, ojalá en precio, y volver a mostrar una oportunidad alcista. Eso me diría en correlación que el dólar canadiense sí tendría una posibilidad fuerte de subir. Pero todo esto, y se los digo de verdad, está basado en simples especulaciones porque la noticia puede que no haga nada, puede que suba, puede que baje o puede que genere simple volatilidad. Respecto a lo que conozco esta noticia, generalmente sí genera un impacto fuerte, sobre todo en el dólar contra el dólar canadiense, creo que es la divisa que más se afecta. Yo esperaría, digamos, me inclino a pensar que debido a la alineación y pues, al hecho de que estamos en diciembre, que estamos cerrando año, de que la previsión es de 1.75 y de que esas previsiones casi siempre se cumplen y se van a dar, pues de que este activo, como el dólar neozelandés, haga su corrección y que el dólar contra el canadiense suba. ¿Eso qué me permite entonces? Si soy un trader que solamente opera los datos fundamentales, lo cual no es mi caso, pues sencillamente estar pendiente a las, no sé, 1:50 de la tarde hora Colombia, 10 minutos antes, estar viendo la volatilidad, medir el spread y tomar una posición en largo, que sería muy peligroso. La verdad se los digo, es muy, muy, muy riesgoso. Pero bueno, hay muchos operadores que hacen esto y pues yo no puedo ir en contra de estas situaciones. O una segunda opción, un poco más conservadora, hacer una compra cuando tenga un patrón técnico antes del miércoles y esperar a que el activo empiece a subir. O en este caso, el dólar neozelandés, pues simplemente ejecutar una posición de venta. Otra opción podría ser esperar a que pase la noticia. Bueno, como es a las 2 de la tarde, yo esperaría ya hasta la sesión asiática del miércoles. Y buscaría una operación más para jueves y viernes, un intradía, una operación ya sea de compra o de venta, dependiendo el impulso que haya tenido. Ahora, cada situación conlleva problemas. El problema, por ejemplo, de la última sería que, perdón, me perdí un momento. En la última noticia sería que el activo genere una subida en velas, un movimiento extendido en velas muy fuerte. Y posteriormente a ese movimiento extendido en velas vengan consolidaciones, ¿vale? Un saludo por acá a Carlos Vaquero, saludos a Carol Polanco.
Por acá me pregunta Camilo, ¿y si antes de la noticia se pone un buy stop y el mercado lo toca en la velocidad que sube, este no se ejecuta más rápido? Vale, Camilo, entonces puede que sí, puede que no. Ahí es donde todo depende de lo que pase con la noticia y depende de la velocidad del broker y depende de muchísimos factores externos a lo que nosotros podemos hacer. Vamos a poner un ejemplo, digamos, en este activo. Vamos a suponer que yo dije, este es el dólar neozelandés contra el dólar americano en el marco de una hora y digamos que estamos a 10 minutos de la noticia. Tú estabas proponiendo un buy stop, acá vamos a hacer el ejemplo a la inversa, entonces un sell stop. Yo pongo un sell stop y le pongo entonces un nivel de stop loss. Si yo hago eso, generalmente tendría que al momento que el activo toque el punto de entrada, ejecutarse la orden. Pero como la liquidez cae tanto, como no hay bancos, como no hay instituciones que me permitan a mí aumentar esos niveles de liquidez, puede que sí, a ver, puede que yo ponga un punto de entrada acá y puede que se me venda acá. Me ha pasado, créanme que me ha pasado. Una vez estaba negociando, creo que era este activo también, el dólar neozelandés. Yo puse un punto de entrada acá y se me abrió acá. Bueno, también fue por la hora, yo lo negocié como a las 5 de la tarde. En estas situaciones también influye mucho la sesión que estemos operando. Lo bueno de las tasas de interés es que se dan en la plena sesión americana, la sesión más líquida, entonces tiende a pasar poco esto del desliz de precios. Pero lo que a mí me parece más grave incluso que el hecho de que se corra la entrada es que se corra el stop loss. Entonces, si esto se activa, es que no sé por qué no me sirve espérenme a ver, reviso si es que con esa herramienta de dibujo es súper chévere, pero no sé por qué no me está sirviendo. No. No me sirvió. Bueno, no importa. Cojamos acá el lápiz un momentico para mostrarles. Entonces, vale. Supongamos entonces que se activa la operación. Bien, se me activó sin correrse el punto de entrada. O sea, esto vino, cayó, tocó, pero posteriormente hace algo así, que es normal en una noticia. Si rompe acá, hay dos opciones. La primera, que se me haya respetado el stop loss, lo cual no es tan normal. O la segunda, que se me haya, por ejemplo, corrido a esta zona. Entonces, yo tengo que asumir la pérdida de ese stop loss, ¿sí? Y eso es algo que yo, como trader técnico, no estoy dispuesto, por ejemplo, a asumir. Por acá no se justifica asumir el riesgo con fundamentales. Pienso completamente igual que tú. Siento que, se los digo porque yo lo viví. Yo desarrollé una estrategia de operar con fundamentales. Por acá me dice Franco Morales, que no entendí lo del 1.75. Vale, ya te lo muestro. Si tú entras a un calendario económico, por ejemplo, a investing.com, aquí podemos ver entonces que esta semana tenemos la noticia. Tenemos decisión de tipos de interés, moneda que afecta el dólar, en la importancia cuando son tres toritos, pues significa que es volatilidad alta. ¿Y qué pasa? Como tenemos esta noticia, que se da, bueno, es que acá le corrí el GMT. Bueno, acá ustedes pueden ajustar el horario. En mi caso es el de Bogotá-Lima, Quito, que es el GMT menos 5. Lo ponen acá, entonces sale 2 de la tarde, decisión de tipos de interés. Entonces, mira, la última, que fue la del 30 de octubre de 2019, el resultado fue 1.75%. Y la previsión, que miren, en esto de las tasas, la previsión casi nunca falla. O sea, la verdad, yo nunca he visto que falle en cuanto a tasas de interés. En otros indicadores sí falla. Casi siempre se da 1.75%. Entonces, en esas situaciones, si yo me baso por lo que me dice el análisis técnico, que aquí no aplica mucho el análisis técnico porque estamos revisando un fundamental, pero si yo me llegase a basar en el análisis técnico, la historia me muestra que siempre que un indicador está tan alineado en cuanto a 1.75 en el dato anterior y que la previsión es la misma, al dato actual, yo podría esperar que el dólar caiga y que por ende los índices tengan una subida. ¿Vale? Eso podría estar esperando yo. Ahora, si yo me baso más en el trading analítico en cuanto a tendencias y en cuanto a unir tanto datos técnicos como fundamentales, debería creer entonces que el mercado se va a alinear a las tendencias principales, que en este caso es que el dólar suba y que los índices que están en una completa sobrecompra, pues empiecen a caer. ¿Listo? Entonces, ahí depende de cada quien. Yo les digo, no asumo el riesgo de entrar en un fundamental, nunca lo voy a volver a hacer, pero pues ya depende de la estrategia de cada uno. Bien,
Sigamos entonces ahora sí con las diapositivas. Y les quería mostrar la primera vez. Se me borró esto un momento, por favor. Y les quería mostrar la primera vez que un cambio en la noticia, un cambio en cuanto a la reducción de tipos de interés, lo que sucedió con el dólar canadiense en el marco de una hora. Miren esta volatilidad, una vela verde que hace una especie de cola, ¿sí? Demasiada volatilidad. Esto en el corto plazo no me sirve para nada. No, no se justifica operarlo porque lo que les digo, si uno tuviera la tranquilidad de saber que si yo compro acá podría vender en la cola, pues todo estaría perfecto, ¿sí? Entonces yo diría, ok, vale, vale la pena. Pero si yo compro acá y se me corre por acá, pues entonces ya estoy asumiendo la mitad de la ganancia, o peor aún, que salga esto mal y se me corre el stop loss, me parece que no se justifica en lo más mínimo. Ahora, hagamos la situación en vivo. Yo estoy operando, entonces miro acá qué sucedió esto, apareció esta vela de volatilidad. Yo me espero los 20 minutos posteriores a la noticia y empiezo a analizar qué empezó a suceder después de esto. Entonces yo digo, listo, el mercado presentó una posible subida, pero miren cómo se presentaba una gran situación de sobrecompra. Como pueden ver acá con respecto a la media móvil de 200, había una sobrecompra extrema. Debido a que había mucha sobrecompra, pues ¿qué hizo el mercado? Empezó a caer un poco, no mucho, cayó más o menos unos 70 pips. Y nuevamente se empieza a mantener en un orden estable. O sea, en el corto plazo no me sirve, en el mediano plazo tampoco me sirve porque finalmente el activo entra en una lateralidad. Y pues en el largo plazo me podría servir, pero si yo uno diferentes indicadores. Es decir, si yo estoy midiendo la salud económica de Estados Unidos, tendría que medir datos como el PIB, encuestas de sentimiento, ofertas de datos de empleo y desempleo que pues se dieron la semana pasada, etcétera, etcétera. Pero no me puedo basar en un único indicador, como lo son las decisiones de tipos de interés, para hacer un análisis más profundo y más mediano o largo plazo en un activo solamente con este dato tan, pues, que es relevante, pero que a la vez se vuelve irrelevante si yo lo tomo para especular en un activo a mediano plazo. ¿Vale? Otra situación en ese momento que vivió, por ejemplo, el dólar canadiense, y por eso acá les digo que en la práctica es lo que suele suceder en el marco de una hora, fue esta gran caída, ¿vale? Entonces, esta es la vela que se da en el momento de la noticia, ¿vale? Se da esta vela de rango amplio, y en este punto el mercado sí empezó a continuar su tendencia, se presentaron muchísimas más velas rojas, lo que compone un movimiento extendido en velas de sell-off, y me permite decir, aquí es donde yo les digo, el problema con la tercera opción que poníamos sobre la mesa para operar el fundamental de manera técnica. Esperé los 20 minutos, entré a mercado y miren qué pasó. El activo después de un sell-off tiende a presentar etapas de lateralidad. ¿Qué hizo? Pues empezó a mostrar una gran lateralidad que no me hubiera beneficiado ni como comprador ni como vendedor. Entonces yo creo que basado en lo que hemos visto, la mejor opción que tenemos para esta próxima decisión de tipos de interés es, uno, basarnos en activos que queramos operar no solo por la noticia, sino porque tengamos un análisis técnico, un análisis respaldado, un análisis estadístico que me diga la divisa, o bueno, no tiene que ser una divisa, cualquier activo, tiene probabilidades de subir o tiene probabilidades de bajar. Posteriormente, ya teniendo el análisis, decimos, ok, si operamos hoy lunes o mañana martes, esperamos que la noticia nos dé el impulso que necesitamos, siempre teniendo en cuenta pues, los niveles de stop loss, estando muy pendientes, revisando el tema del spread, etcétera, etcétera. Por acá me preguntan, ¿hay chat? Sí, acá ahí por donde estás escribiendo, puedes hacerme preguntas y demás, ¿vale? Bien, listo. Entonces, esa sería mi recomendación para operar esta noticia que se nos viene. El miércoles a las 2 de la tarde, recuerden que los mercados antes de la noticia empiezan a tener volatilidad porque los especuladores pues empiezan a tratar de acertar el movimiento. Entonces empiezan a aparecer colas de piso y los famosos engaños, o bueno, lo que se denominan los engaños en Forex, que es, por ejemplo, aparece una vela de rango amplio roja y yo digo, listo, eso me está marcando un indicio técnico bajista. Y después aparece una cola de piso y yo digo, ¿qué pasó? Llega la noticia y se va al alza. Entonces hay que ser muy cuidadoso
en cuanto a los parámetros o a las variables que yo analice con el fin de operar en un fundamental. ¿Listo? Sigamos entonces acá con la plataforma y les muestro qué está haciendo ahora sí el euro. Y quitemos este Fibonacci porque, como les decía, esto no tenía que ver con lo que estábamos planteando. Sencillamente es la alineación del mercado a lo que debería ser. Entonces, si yo me voy al dólar, perdón, al euro dólar, tengo la situación que hablábamos ya técnicamente allí en el webinar, en el premercado, y es la siguiente. Si yo abro el marco diario y le pego una revisada al marco diario, ¿qué tengo? Una resistencia que se vulneró. Entonces, permítanme, cojo acá este lápiz. Bien, esta resistencia se vulneró, pero podríamos estar pensando que era que es una falsa ruptura. ¿Qué constituye una falsa ruptura? El hecho de que el activo, nuevamente estando por debajo, podría tener un desarrollo bajista hasta su siguiente nivel de soporte, teniendo en cuenta que esta zona de mínimos o esta zona de valles podría también detener la caída del activo, ¿vale? Eso tengo que tenerlo muy en cuenta para el euro. El soporte del marco semanal es este, o sea, esta es la fluidez del marco mayor, pero esta zona de valles podría impedir que siga cayendo. Y tengo que tener mucho cuidado con eso. Si yo me voy a un marco como el de 4 horas, en la descomposición fractal que tanto hemos visto, si me voy a un marco de 4 horas, entonces teníamos lo que Judith nos decía ayer. Yo les ponía dos hipótesis. La primera era que este máximo menor se desarrollara, que era una posible situación, esta corrección en precio se desarrollara. O la segunda, que hiciera la corrección en precio en H4, que sería mucho mejor por el hecho de que tuvo un movimiento extendido en velas y la probabilidad me decía, ok, tengo que esperar o que se lateralice o que haga algo, una corrección alcista, para yo poder entrar con mayor tranquilidad. Como ya hizo ese movimiento y posteriormente hizo una vela de rango amplio que indica un movimiento bajista, lo mejor que yo podría hacer sería plantear una operación en corto en esta corrección en precio, que sería más o menos algo así. ¿Vale? Esa sería mi hipótesis bajista para el euro dólar en esa corrección en precio. Los datos técnicos están muy, pero muy alineados. Miren cómo sale acá esta gran etapa 3. Todo esto es una etapa 3 y podríamos estar hablando en ciclos económicos que estaría entrando en una etapa bajista o una etapa 4. Sí se desarrolla. ¿Por qué me baso tanto en poner órdenes programadas y no entro a mercado? Si yo hubiera entrado a mercado acá, miren que la operación me hubiera sacado un stop loss. Venga, les muestro la zona exacta. Entonces, si yo ayer me hubiera arriesgado con mi hipótesis de entrar a mercado, digamos acá, habría tenido que poner un stop loss, no sé, más o menos por acá, y miren cómo me habría sacado. Mientras que si yo ponía una orden programada en esta zona, nunca se hubiera activado. Apenas yo veo que se dañó el patrón, la cancelo, pero tengo mi dinero a salvo. Por eso es mi insistencia en las órdenes programadas. Y por eso les insisto que lo deberían hacer, es lo mejor que pueden hacer en el mercado. Órdenes programadas. Tipo stop. ¿Listo? Ahora, en este punto, la única forma en la que esta operación se me activa es que precisamente vengan y aparezcan varias velas rojas que activen la operación y que me den la probabilidad de que esto continúe bajando y vemos que tiene muchísima fluidez. Ni siquiera en el marco de 1 hora tengo la capacidad de ver el espacio de caída porque es bastante lo que hay. ¿Listo? Sería entonces la fluidez que tiene el activo a la baja inicialmente. ¿Qué tengo entonces que hacer yo? Acá me dice Yuidu y ojalá haga velas así, bueno. Ojalá se vayan velas, ojalá hicieran un sell-off así como el que hizo en esta zona, pero pues lo normal es que los activos caigan oscilando, ¿no? Pues haciendo correcciones y demás. Obviamente uno de trader quisiera ver velas así de rango amplio, bajistas, que les sirvan para la operación que plantea, pero hay que tener en cuenta que en esta situación el activo puede que caiga un poco más lento, puede que haga correcciones, puede que haga lateralidades también, entonces no. Es simplemente un ejemplo que ponemos, pero pues sería lo más adecuado que hiciera esto. Entonces, la hipótesis para el euro sigue muy viva. Me parece que lo que les decía, para mí es el activo de la semana, para mí es tal vez la operación que si se da sería la mejor. Y
Ahora, lo que estoy esperando yo personalmente para operar este activo, a mí me encanta operarlo antes de la sesión europea. Entonces, aquí en Colombia son las 8 de la noche, la sesión europea empieza a despegar más o menos a la 1 de la mañana, abre oficialmente a las 3 de la mañana con la apertura de la Bolsa de Londres, pero a la 1 de la mañana ya empieza a aparecer volatilidad y tendencias. Es lo mismo que ocurre con la americana. A las 6 de la mañana ahora Colombia ya es como si empezara la americana, por más de que la bolsa abra hasta las 8:30 hora Nueva York. Bien, en este caso, entonces, lo que yo quiero es que se mantenga así un poco más, que me parece a mí que se está manteniendo y le quedan 3 horas. Después de que se mantenga un poco, yo programo la operación para que se esté ejecutando en la sesión europea, que pues es la sesión predilecta del activo que estamos viendo. Y precisamente acá está diciéndome Judith, y que se quede así hasta la europea. Yo entré en corto en 1.10680 con sell stop, Andrés Eduardo, pues yo lo veo muy bajista, lo veo súper, súper bearish. Creería yo que es la dirección que tendría que tomar técnicamente el activo. Ahora, si vemos este activo, va a presentar el, no me acuerdo si es el jueves, sí creo que es el jueves, la decisión de tipos de interés, ¿sí? Entonces, mañana podría, bueno, eso lo podemos hablar el miércoles antes de la noticia y ver cómo puede afectar esa noticia a posibles operaciones que yo me planteé para, ya sea largos o cortos, en el euro dólar. Lo bueno de la decisión de tipos de interés del euro es que, bueno, el Banco Central Europeo, es que solamente afectan al euro y posiblemente en algo afecten a la libra. El problema de la Fed es que afecta a todos los activos, incluyendo metales como el oro, incluyendo energéticos como el petróleo y sobre todo pues a sus índices bursátiles, como lo son el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq. Bien, entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Ahora, como tengo dos noticias tan fuertes esta semana, que es algo que a mí personalmente como trader técnico no me gusta mucho, o sea, esa situación no es que me convenga porque yo en esas noticias generalmente tiendo a cerrar mis posiciones y alejarme del mercado. Pero como tengo una hipótesis tan clara hoy lunes, yo simplemente puedo operar, esperar a que el desarrollo de aquí a antes de las 2 de la tarde del miércoles sea favorable. Si decidí quedarme en la noticia de la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, pues, y si el impulso me ayudó, ya debería estarla cerrando y no esperarme hasta el jueves a la noticia del Banco Central Europeo. Ese sería mi planteamiento. Ya sería, me parecería muy arriesgado el hecho de esperar a las dos noticias para tener un doble impulso. Si es verdad que, bueno, eso lo revisamos bien en detalle el miércoles y miramos qué también qué ha pasado históricamente con la decisión de tipos de interés en cuanto al Banco Central Europeo y qué tiende a ser el activo, ¿vale? Miremos un momento la libra y miren, por este tipo de situaciones es que les digo que es probable que después de la noticia del miércoles, los activos, los pares direccionales empiecen a caer. La libra ya está en una sobrecompra en H4, que cada vez se hace más notoria, está súper vertical, en el marco diario necesita una corrección. Entonces, si los fundamentales se alinean con los datos técnicos, este activo debería caer un poco. No significa en ningún momento que vaya a cambiar su tendencia alcista y su tendencia va a seguir siendo alcista. Pero necesita esa corrección para yo poder programar una compra en la libra. Si la libra cae, generalmente tendríamos entonces que decir que el euro estaría cayendo y, la forma técnica, o sea, el análisis técnico me está mostrando que debería caer. Lo mismo pasa con el dólar australiano. Miren en el marco diario. Decíamos ayer que este activo tenía una hipótesis y una contrahipótesis. Primera hipótesis que seguía su tendencia bajista y respetaba la línea de tendencia que parece que es lo que está haciendo. Si se alinea el euro con el australiano, la probabilidad de que caiga libra y neozelandés se hace mayor y la probabilidad de que suba el dólar canadiense, pues me permite a mí tomar una operación, ya sea en el corto del euro, que está excelente para operarse, o buscar un patrón técnico alcista en el dólar canadiense y beneficiarme de lo que pase con la noticia. ¿Listo? Entonces, eso, como les digo, es muy especulativo. Y me dice Judith que la libra tiene más fundamentales esta semana, entonces eso también podría ayudar. En estos casos es cuando a nosotros los técnicos nos convienen los fundamentales. Miren lo que pasó, por ejemplo, el viernes con las nóminas no agrícolas. Esperábamos que los activos como,
¿Cuáles eran? El dólar canadiense, que estaba muy bajista, recuperara fuerza y lo hizo. ¿Gracias a qué? A las nóminas no agrícolas. Yo no las operé, pero me dieron una, me marcaron lo que podía pasar esta semana. Aquí me dicen que Libradora parece que va a bajar. Sería estupendo porque no la operaría a la baja, pero lo que les digo, si me da un patrón marcado a la baja, perdón, un patrón de corrección bajista, podría buscar una nueva operación alcista en su inicio de tendencia que está presentando. ¿Vale? Tres noticias realmente. Están las elecciones en Inglaterra. Uf, o sea, eso va a estar duro, duro para la libra. Muchas gracias, Andrés, por el dato. Bien, entonces el australiano, pues tiene tendencia a seguir cayendo, aunque está súper lateral. No ha hecho, digamos, un patrón que me permita a mí decir, lo vendo. Tampoco tiene mucha fluidez. No me parece que él sea el activo predilecto para esta semana. Me gusta mucho más el euro. Pero lo que les digo, si esto empieza a caer, pues la probabilidad de que la libra caiga y el euro caiga es mucho mayor. Ahora, puede que se nos dañe todo. Los fundamentales son así. O nos ayudan o nos dañan todo, como me ha pasado en algunas ocasiones. Yo en algunas ocasiones espero que hagan que los índices caigan y los índices se sobrecompran más por el fundamental. Entonces, no les prometo nada. Tenemos que esperar. Igual el miércoles tenemos sesión a las 7:30. Entonces, les estaré diciendo si se cumplió o les estaré diciendo nada. El mercado nos dañó todas las hipótesis. Esperemos que sea lo primero. Dólar neozelandés, bueno, ya lo habíamos visto. Y aquí es donde yo les iba a mostrar el ejemplo del canadiense. Miren que esta vela de rango amplio, esta super volatilidad, se dio en la noticia del viernes en nóminas no agrícolas. Hay algunos analistas que dicen que la noticia más volátil de todo el mercado son las nóminas no agrícolas, y pues bueno, esta vela no desmiente mucho la noticia. Pero realmente para mí, la noticia más volátil que tiene ni siquiera es la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Es la decisión de tipos de interés del Banco Central de Nueva Zelanda. Y creo que Judith puede constatar eso. Hace velas como de 180 pips para arriba. Ahora, esa noticia únicamente afecta al dólar neozelandés. Esta noticia de las nóminas no agrícolas afecta a todos los activos que tengan que ver con dólar, o sea, todos los activos que tenemos dentro de nuestra plantilla de operaciones en el MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Por acá me dice Judith, ¿cómo olvidar nuestro 10 a 1? Bien, eso es una anécdota que ustedes saben que yo les trazo este Fibonacci para medir la relación riesgo-beneficio. Yo creo que técnicamente mi máxima relación riesgo-beneficio alcanzada fue una vez en la libra dólar un 5.5 a 1, ¿vale? O sea, arriesgué, suponiendo que arriesgué $100, me gané 550. Esa vez, en 2 minutos, estábamos operando un fundamental en el dólar neozelandés, precisamente tipos de interés. Eso fue un largo, una compra, y nos ganamos el 10 a 1. Bueno, creo que a Judith no se le ejecutó en la plataforma de ella. Yo lo ejecuté en dos plataformas, en MT4 en Forex y lo ejecuté en futuros, en mercado bursátil. Y por eso es que les puedo decir que en futuros también hay desliz de precios. En ese momento no me ocurrió. Había tanta liquidez que se compró y se llegó al 10 a 1 y fue fantástico. El problema es que después la estrategia ya no siguió funcionando y el estrés psicológico que generaba era terrible. Por acá nos dice Víctor Hugo, sería genial que Libra-Dólar bajara. Claro que sí. El jueves 2, así que cuidado. Bien, exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a lo que suceda con estas noticias. Entonces, bien, bueno, les mostraba este Fibonacci porque fue una gráfica, yo por ahí la tengo bueno, en mis redes sociales, la subí en ese momento y me acuerdo que, pues claro, me dio mucha felicidad, pero bueno, eso fue pasajero simplemente. Por acá me pregunta Sandra, ¿quién es Judith? Es que yo este webinar lo doy tanto en Facebook Live como en GoToWebinar y Judith precisamente está en GoToWebinar, entonces todo lo que está comentando está llegando a GoToWebinar, ¿vale? Pero es una gran amiga mía, ella opera conmigo desde que incluso opera Forex antes que yo y pues siempre estamos muy pendientes, también hemos tenido sociedades en este tema, bueno, cosas muy aparte. Pero ella está opinando en el GoToWebinar y por eso nos llegan los comentarios al Facebook Live. ¿Listo? Entonces, esa sería la situación ideal de lo que esperamos para este miércoles. Esperemos que las cosas se den. La manera más prudente de operar una noticia es no operarla, sencillamente esperar a que pase el dato y posteriormente analizar qué pasó. Recuerden que ya también nos estamos quedando
con muy poca liquidez, pues ya saben que mucha gente está entrando a vacaciones, los bancos ya empiezan a salirse, hay mucha gente. Yo, por ejemplo, el diciembre de 2018, no operé. O sea, desde que llegó diciembre, ni siquiera hice análisis de mercado. Mentira, sí, como la primera semana, pero después de la primera semana me salí. Ahora, no les estoy diciendo que tienen que hacer esto. Diciembre también es un mes líquido y sirve mucho y hay buenas operaciones. Pero sí, después del 15, me parece que cae bastante y los activos se ponen muy laterales. Para el euro debemos esperar noticias, creo que se puede dar entre hoy y mañana, ¿no? Entonces, o sea, mi hipótesis es que se puede operar ya. Acá yo incluso ya planteé mi Fibonacci para operarlo así de esta manera, este patrón. Y la noticia del euro fuerte, esperen, miramos acá el calendario, los voy a poner acá y revisamos. Entonces, euro no tiene noticia, bueno, tiene indicador adelantado que es el índice CIU, mañana a las 5, pero pues bueno, esto, la volatilidad que generan los índices de confianza, de sentimientos de confianza, es muy, muy baja. Tenemos noticia importante ya el miércoles, porque el dólar afecta directamente pues, al par de divisas euro-dólar. Y el jueves con decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Mucho, mucho cuidado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Si yo abro la operación esta noche y la dejo correr mañana, no hay ningún problema. Pero si la dejo correr hasta el miércoles, tendría que hacerlo, ojalá antes de la noticia. Pero los Libra van a subir primero antes de bajar. Lo que esperamos, debemos tener una buena gestión de riesgo. Dólar canadiense subió baja. Para mí, el canadiense es sumamente alcista, en mi opinión, y ojalá que el fundamental lo apoye mi hipótesis técnica. ¿Listo? De hecho, hay cinco marcos posibles con la noticia de la libra, pero las cuatro coinciden en una bajada y luego una subida demasiado estresante. Es de esperar patrones técnicos, como lo dice Sebastián, sería la mejor postura. Muy bien. Edwin, creo que estudia mucho el tema de fundamentales, entonces él sí que conoce este tema. Saludos, Judith, desde Argentina. Gracias, Sebastián. Ah, bueno, Judith, te están mandando saludos, Sandra. Te reenvío los saludos. Sí, lo mejor es mirar los toros desde la barrera. Muy bien, Jefferson. Dólar yen, claro que sí. Anderson, ya lo revisamos. Bien, el dólar yen, vamos a ver qué está haciendo. Bien, pues después de la ruptura se ha mantenido muy quieto. Yo le veo una proyección bajista, no es mucha la proyección, pero pues hasta acá lo mismo. El dólar yen, pues lo afecta también el fundamental del miércoles. Entonces, si yo voy a hacer una operación, miremos que es que está muy lateral, o sea, está supremamente lateral, no ha hecho ningún patrón bajista interesante, pero bueno, lo sigo viendo bajista, finalmente en H4. Si pareciera que va a continuar con el movimiento bajista, no sería mi activo preferido, pero si tengo que dar una hipótesis, me parece que es bajista hasta la zona de los 108, 134. Ya depende pues del estilo de operaciones de cada uno, si operan en marcos como el de 4 horas, el de 1 hora, si operan en marcos más pequeños, si operan en marcos más grandes. Sencillamente, después de la ruptura de línea de tendencia y después de que tocó esta línea de tendencia en semanal, me parece que la alineación es bajista. En este activo yo, cuando lo estaba revisando esta semana, bueno, la semana pasada lo veía muy bullish, pero pues miren, miren cómo cambia una hipótesis tan sencillamente como se rompió una línea de tendencia, ya tengo un breakout, permítanme, les pongo un poquito de zoom para que vean bien, hice un breakout, tiene espacio de caída, pues yo digo, ok, me voy con lo que está sucediendo, pero siempre buscando patrones técnicos, porque no me vayan a confundir con perseguir el precio. Lo que está sucediendo es un breakout de línea de tendencia, posible cambio de dirección, pero siempre buscando un patrón técnico. Lastimosamente, el mercado ayer y hoy ha estado muy quieto. Esperemos que se reanime un poco. Esta lentitud es normal. El mercado está un poco indeciso por la decisión que tenemos mañana de las decisiones, ¿qué? Mañana no, sino el miércoles, perdón, de la decisión de tipos de interés para la Reserva Federal y el jueves con euro. Entonces, las cosas empiezan a ponerse, digamos, un poco difíciles. ¿Listo? El franco, que no, este sí es que este activo está súper, no sé, o sea, lo veo bajista, pero no veo ningún patrón en H4 ni H1. Para mí, y esta hipótesis de verdad que la considero, o sea, ojalá se mantenga así,
Esta operación en corto en el eurodólar me encanta. Me parece que el eurodólar va a ser muy bajista. Ojalá lo que les digo, la noticia me apoye, porque si eso pasa, pues podría caer bastante hasta la siguiente zona de soporte y eso sería increíble. Pero yo veo al eurodólar súper, súper bajista. Me parece que es un activo que tiene mucho, mucho para desarrollarse. Tus múltiples marcos de tiempo están muy, muy bajistas. Bueno. ¿Tienen preguntas, inquietudes, algo que no les haya quedado claro, algún comentario que quieran hacer? Podemos utilizar este espacio que nos queda para resolver preguntas. Si Sandra me responde, yo diría gracias, ¿vale? Recuerden también que me pueden ver, o sea, ustedes pueden decidir, yo hago este evento tanto por GoToWebinar como por Facebook Live. En GoToWebinar la única diferencia es que pongo la cámara, no puedo poner las dos, o sea, cámara en ambos sitios, pero pues bueno, para los que quieran, aunque si quieren les voy a aprovechar y les dejo, voy a ver si tengo el enlace y se los dejo a los de Facebook. Es que el problema es que Facebook está fallando acá. Vale, déjenme lo busco, a ver si lo encuentro. Sí, creo que lo encontré. Acá, copiar y se los voy a dejar acá en los comentarios por si... Ay, ahora espérenme porque se me dañó esto. Déjenme un momento que vuelva porque Facebook no sé qué le está pasando, pero a veces se me cierra un momento y ya les copio y si no se los alcanzo a copiar ahorita, pues se los copio cuando finalice la transmisión, lo dejo en los comentarios del webinar. Y ahí lo pueden ver, ¿vale? Porque no sé, a veces Facebook me está como fallando, no sé si es la página de Tickmill o mi Facebook como tal. Bien, entonces muchas gracias a todos a todos los que asistieron. Espero les haya sido muy provechoso. Creo que ya les puedo pegar, sí, ahí les envío la invitación para GoToWebinar, para los que les interese verme. Bueno, José Rafael, el oro. Claro que sí. Vamos a ver el oro antes de irme. Claro que sí. Oro. Bien, pues la plata se veía muy bearish. El oro, bueno, ayer habíamos hecho una hipótesis de que esta corrección en precio donde se desarrolle van a ser semanas de compras, pero pues parece que va a demorarse un poco en darse. Yo creo que la hipótesis en el oro es que si sigue cayendo, pues tiene un fuerte nivel de soporte, no tiene mucho espacio a la baja. Y al alza, yo solamente lo operaría. Si el activo rompe esta resistencia incluso podríamos trazarla más o menos así y considerar esto como un breakout failure, una ruptura fallida. Para operarlo al alza, me estaría esperando la ruptura de la línea de tendencia, un breakout de línea de tendencia y lo operaría al alza. A la baja me parece que tiene muy poco espacio, revisemos, pues, sí se ve un poco bajista, al menos en estos marcos, pero mira que la fluidez, bueno, tal vez en H1. En H1 hay algo de fluidez, no es la más interesante, pero la hay, ¿vale? Entonces, lo veo un poco bajista para estos días, pero pues finalmente para mí el oro en su tendencia general es muy, muy alcista, entonces yo esperaría una alineación que me permita hacer alcista. Para esta semana tengo eurodólar para cortos y dólar franco largo, oro y plata en la mira. Listo. Súper. Entonces, un saludo a todos y nos vemos mañana en un próximo webinar. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale, David, con mucho gusto. Un abrazo. Chao.